alguna cosa que hice en la promoción. Cortadita, no, no, cortadita, Katia, que casi no viene el viaje, pero se animó, al final hemos animado. Katia, una palabrita para la promoción, ¿cuál que va a estar? La pasé súper chévere para este paseo y que... y que sea algo inolvidable. Claro. Ya, muy bien. Seguimos avanzando por acá y llegamos con el hombre más vivo, ¿por qué más vivo? ¿Por qué? Porque le dicen mosca, no mosca, un saludito para la promoción. ¡Ah, la mosca! Nada, solo desearles a todos una... desearles una bonita promoción y que logren sus metas. Al costadito se encuentra nuestra alumna Jessica Benavente, nueva, este año recién ingresada al colegio Lobright, pero está muy contenta porque está en quinta secundaria. ¿Algunas palabras para la promoción, Jessica? Que todo vaya bien. Muy bien, y acá al costado, los muchachos futbolistas del colegio. Le mandamos a Pedro. Miren, lo acaban de faulear ayer jugando, ¿eh? Le metió un tackle en la nariz. Pérez, Alex, una palabra para la promoción para todos tus amigos. Está muy tímido, el golpe le ha afectado. Pasamos con Kip, con Quispe. El amor de Quispe le va a dar unas cuantas palabras de bienvenida a la promoción. A ver, para la promoción, ¿qué va a ser una palabrita, Quispe? Ah, que la foto tiene todo el pasado. No, conmigo, quiero. No molesta, Katia. ¿Que no le molesta, Katia? Sí. Venimos por acá y nos encontramos con Romina. Romina, que está con su hermanito, ¿no? Que ha venido a acompañar al viaje. Romina, unas palabritas para la promoción. Muy bien, y acá empezamos con el nombre más sexy del salón. Leandro, el nombre más sexy. Una buena palabra para la promoción, Leandro. No, la promoción lo máximo, claro, junto con el profesor Julio y todos mis compañeros. Hoy la vamos a pasar bien. Muy bien. Y al costado, nuestro amigo, la mascota del salón. Un saludo para la promoción, Peter. Ah, que se diviertan todos. ¿Estás feliz? Sí. ¿Feliz? Muy bien. Vamos, seguimos avanzando acá, seguimos avanzando. Y nos encontramos con las alumnas más grandes del aula. Grande en conocimiento, grande en todo. Grande en persona también. Liz, unas cuantas palabritas para la promoción. Que todo es chévere aquí con mis amigos en el paseo y lo vamos a pasar bien. Muy bien, le ha contado su mejor amiga, Lisbeth. Una palabrita para la promoción, Lisbeth, por favor, con mucho cariño. Buen día, chévere. Es un poquito tímida, nada más. Bueno, sigamos. Por favor, y llegamos. Pregúntale a Franco. Allá, enigmática alumna Luciana. Solito se presenta. Vamos. La chica que para de vacaciones. Hoy sí viene al colegio porque tiene que ir de paseo. Vamos, un saludo para la promo. Nada más. Y para el profesor Julio. Ya, listo. Gracias. Y pasamos a Contradilla. Nos encontramos con Jocelyn. Una palabrita para la promoción, Jocelyn. Que nos pasemos chévere, backup, al lado de también los compañeros. Muy bien. Tiene la gente brava. Nos encontramos con el músico. Por favor, Paulín. Paulín Lin, ¿ya? Una palabrita para la producción, Paulín Lin. Acá, pasando chévere con todos los amigos, espero que nos metamos bastante. Nos pasamos. Nada, pasaron chévere, ¿no? Y acostadito nos encontramos con Diana, con Dianita. Una palabrita para la promoción de Dianita. Nada, que este día la vamos a pasar chévere con todos los amigos y la promoción. Como una despedida ya para... ¡Ah! ¡Me lloré! No te pongo muy sentimental, Diana. Ya, este, nada, ¡no! 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 ¡No
Marcos, que está con su arén. Marcos, una palabrita para la promoción. No, un saludo para la promoción Jorge Batadre, que siempre sigamos unidos y que nunca nos olvidemos. Y que quiero muy bien, muy bien. Le ha contado su amiga también, Lady. Lady, una palabrita para la promoción, Lady. Espero que hayan disfrutado un poco y que pasemos un poco. Muy bien. A ver, 3-1 por la promoción, Jorge Gazán y Gip. Continuamos con el viaje, ahora nos encontramos con las madres de la promoción Jorge Batá de Roma, ¿no? Acá se encuentra la señora Meche, que es una ardua luchadora junto con la señora Marta, no ha venido la señora Miguelina y los demás integrantes de la promoción que siempre van luchando para que la promoción salga bien y salga linda. Le voy a pedir a la señora que dé unas cuantas palabras de presentación de todo el comité de aula que no ha venido el día de hoy, a las dos señoras, para que dé un mensaje para la promoción Jorge Batá. Señora. Bueno, yo chicos, les deseo lo mejor para ustedes, que sigan una buena, como hasta ahora han seguido estudiando, les